bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Luz Meuri y este es mi familión de YouTube. En el día de hoy quería mostrarles mi nueva cocina blanca. Para mí, la verdad que siempre ha sido mi sueño el tener una cocina completamente blanca. Aunque sí, es mucho trabajo, bla, 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 pero yo quería mi cocina blanca, señores, y Robert, mi esposo, me complació. Todavía, quiero aclarar que todavía tenemos algunas cositas que arreglar. Todavía estamos en el proceso de arreglar y ver qué vamos a hacer con algunas cosas, como por ejemplo, eso negro que ustedes ven son dos ventanas y desde afuera los vecinos pueden ver claramente para acá, así que por eso tienen esas cortinas. No sé todavía qué vamos a hacer con eso. Él hizo básicamente todo él solo, le tomó dos fines de semana. Él, como trabaja durante la semana, él lo que hacía era que viernes cuando llegaba de trabajar se ponía a trabajar los gabinetes y seguía sábado y domingo. So, el primer fin de semana él trabajó en todo lo que es la parte de arriba y el segundo él trabajó en todo lo que es lo de abajo y la alacena, despensa. Así que fue un proceso un poquito largo, pero señores, valió la pena. Nosotros teníamos otra casa antes de comprar esta y en esa casa nosotros queríamos pintar los gabinetes también. Y déjenme decirles que el resultado fue para nada. O sea, no se puede ni siquiera comparar con cómo quedaron estos gabinetes. Súper profesionales, súper naturales. Me encantan. Yo estoy enamorada de mis gabinetes. Gracias a Robert, que hizo un trabajo perfecto. Mucha dedicación y mucha paciencia. La verdad que sí se puede y no tienes que gastar cientos y cientos, sino miles de dólares para que te lo hagan profesionalmente. En este video les voy a estar dando tips de lo que Robert usó para que el trabajo se le hiciera mucho más fácil. Lo primero es la pintura. La pintura que Robert usó para pintar los gabinetes sí fue una pintura un poquito cara. Cara en comparación a las pinturas normales. Las otras pinturas, por ejemplo, la que usamos en la casa anterior, costó como 20 a 25 dólares la lata. En esta casa usamos una que era un poquito más cara. Esta costaba 50 a 55 dólares la lata. Pero déjenme y les explico por qué vale la pena. Con la otra pintura, tú tienes que comprar para lijar tus gabinetes, para limpiarlos, y también tienes que comprar una base o un primer para ponerle antes de la pintura que le vas a hacer, que le vas a poner. En esta otra pintura tú no tienes que hacer nada de eso. Nosotros obviamente sí lo limpiamos un poquito porque pues la grasa y todo eso con la cocina, sí se limpiaron un poco los gabinetes, pero no hubo ni que lijarlos ni que hacerle absolutamente nada de eso. Robert compró un desgrasante y con eso limpió los de arriba y los dos que están al lado del microondas, porque son los que más grasa acumulan. Ya los otros solamente se limpiaron con esto que está aquí. Esto dice TSP y simplemente es un limpiador para usar antes de pintar. Esto es un polvo que se disuelve en agua. Ahí te da las instrucciones atrás. So, tú pones un poquito del polvo en agua y con un paño tú se lo pasas a los gabinetes. Ya luego que haces eso, agarras en otro envase con agua tibia y un paño también. Empiezas y básicamente se lo pasas con agua limpia para quitarle esto. Es súper fuerte, así que es bueno que sigan las instrucciones. Esto fue lo que él usó, fue súper fácil. Yo lo ayudé con los de arriba a pasarle el paño, limpiarlos y todo eso. Y ya él hizo los de abajo, porque como los de abajo no estaban tan sucios y tenían tanta grasa ni eso, solamente se necesitaba hacer eso, no necesito usar desgrasante ni nada de eso. Pero les digo, eso es opcional. Si usted sabe que ustedes fríen muchas cosas y eso, pues es bueno que sí lo limpien, aunque la pintura no lo requiera. La segunda cosa que Robert compró que también le ayudó bastante fue una pistola de pintar. Esta pistola la conseguimos en Amazon. Fue súper económica, como 30 a 35 dólares, y créeme que vale la pena. Él mismo se construyó una mesa grandísima ahí en el garaje. Y lo que él hacía es, luego de que le pasamos el pañito a los gabinetes y todo eso, él puso todos los gabinetes en la mesa grandota y empezó
a pintar con la pistola. Usando esta pistola, él solamente necesitó pasarle una mano. No tuvo que pasar ni dos ni tres manos con la pintura. Simplemente con mucha paciencia, mucha dedicación y mucho tiempo, él se la pasaba pintando los gabinetes al pasito para que se cubrieran bien y no tener que hacerlo otra vez. Luego de que él pintó pues el primer lado de los gabinetes, él lo dejaba secar hasta el otro día. Al otro día los volteaba y pintaba el otro lado. Ya más tarde en el día, en la noche ya de ese día, entonces ya sí enganchó y puso los gabinetes ya terminados. Así que básicamente esas dos cosas fueron lo que más ayudaron, que fue la pistola y eso de limpiar. Él sí que usó brochas también para, por ejemplo, como la isla, pues esto obviamente sí se pudiera haber pintado con una pistola, pero literal íbamos a tener que cubrir la cocina entera. Así que él, como era algo muy poco, pues él simplemente lo pintó con la brocha normal, igual que la despensa, la alacena. Él esto lo lijó, quitó las puertas y se las llevó afuera. Pero como les digo, si ustedes cubren pues todo el piso, todas las paredes y todo eso, pudieran usar la pistola y pintarlo dentro de la casa. Es algo que nosotros no hicimos. Él sino quitó las puertas, las llevó afuera y las pintó con la pistola en el garaje. Aquí les voy a estar mostrando. Otra de las cosas que conseguimos en Amazon fueron estos. Estos sí, ahora se van a dar cuenta que combinan con todos los otros de la cocina, pero estos son súper grandes. Esto la verdad es que me fascina. Son súper largos, como pueden ver. Pues miren, aquí está mi mano y llegan hasta allá abajo. Y le da un toque hermoso. La despensa, estas puertas antes sí eran blancas, pero no el blanco que llevan ya los gabinetes. Así que pues él lo pintó del mismo blanco. Aquí pues como pueden ver están los otros. Estos son los otros que ordenamos en Amazon. Todo esto se ordenaron en Amazon. Son de diferentes tamaños porque, por ejemplo, estas gavetas que son largas, son dos que tenemos de estas, pues se compró uno que fuera más largo y estos son los normales. Y para aquí arriba llevan dos chiquiticos y también se consiguieron en Amazon. Y nada, mis amores, yo la verdad que estoy súper contenta y súper feliz con mi cocina. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios. Yo le voy a decir a Robert cualquier cosa que yo no le sepa responder, pues le preguntaré y les dejo saber. De todas maneras, yo en la cajita de descripción le voy a dejar absolutamente todo lo que usamos. La pintura que compramos, como les digo, esa pintura solamente la conseguimos en la tienda Lowe's. Se llama Cabinets Enamel y el color fue Swiss Coffee. De todos modos, se lo voy a poner en la descripción, pero decirles que creo que Home Depot tiene como una pintura más o menos que es similar a esa, pero si tienen un Lowe's, vayan a Lowe's mejor. Y como les digo, la pintura sí cuesta un poquito más que la pintura regular, pero al final sales gastando menos que lo que gastarías comprando para lijar, comprando la base o el primer y comprando cosas para limpiarlos. Así que básicamente sale igual. Yo la verdad que recomiendo esta pintura 100%. Nosotros hicimos muchas investigaciones y buscamos videos y reseñas de esta pintura antes de tomar la decisión. Y fue lo mejor que hicimos. En nuestra antigua casa, nosotros pintamos los gabinetes de la cocina dos veces y pintamos los gabinetes de los baños también. Y déjenme decirles que esta vez fue la mejor manera de la que la hemos pintado y la manera más fácil y la manera más natural. Así que ya saben, si les gustó este video, no olviden en darle like, dejar sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse para no perderse de ningún video. Y como yo siempre digo, nos vemos en el próximo video, mis amores.